Alerta sísmica, alerta sísmica. Alerta sísmica, alerta sísmica. Alerta sísmica, alerta sísmica. Alerta sísmica, alerta sísmica. Estuvo bastante fuerte. Después me enteré de la intensidad del temblor. Obviamente salí de mi domicilio para estar en la calle y esperar a que pasara. Me tocó ver en la calle a toda la gente que salía de sus casas para, pues, por el mismo temor que se tenía de que se pudiera caer algunas casas o edificios, no sé. Y obviamente le viene uno a la memoria, ¿no? Pero por la intensidad que tuvo el temblor. No, pues estuvo difícil. Estuvo bastante, bastante fuerte. Entonces resulta ser con que te espantas, estás dormido y de repente empieza el pinche temblor y rebota la cama de una pared a otra y bastante, bastante difícil, bastante fuerte, ¿no? Todos mis vecinos salieron muy asustados y pues gracias a Dios que todos están viendo, porque para ser así de esa magnitud, pues todos estamos bien, gracias a Dios. Son cosas de la naturaleza que pues uno está fuera de control de las manos del ser humano, ¿no? No lo sentí, la verdad. Pero mi sobrino sí, y él se paró y nos dijo, está temblando. No pienso que estemos preparados para algo tan fuerte. No lo sentí muy largo. Lo que no tenemos es conciencia como ciudadanos de qué saber hacer en caso de sismos. Estaba en mi casa y cuando de repente sentí que se movía el piso, ya le avisé a mi mamá y salimos a la calle. Estaba durmiendo, pero mi hermana me despertó. Sí, no me espanté, porque si me espanto, pues no. Y si me espanto, pues ya yo asusto a mi hermana. Mi mamá no estaba, nada. En el 85 yo lo viví muy, muy fuerte, y también estaba fuerte. Noche estaba en su casa, ya durmiendo, y fue diferente porque fue así como si estuviera dando vueltas. Estaba dormido, sinceramente no sentí el temblor hasta que ya vi mi teléfono y tenía miles de mensajes de todas las personas y vi videos y pues sinceramente se veía bastante rudo. Lo que más me preocupa en este caso es, debido a que hubo un temblor, el movimiento del agua podría haber un tsunami y pues sería mucho peor para las personas que están en la costa. La ciudad pues sinceramente está horrible porque entre lluvias y temblor, pues ya no sabes que si salir de tu casa es conveniente. Yo estaba en el baño y cuando salí todavía seguía temblando, duró mucho y pues no sabía como qué hacer, si salirme de mi casa o quedarme ahí, y la verdad me quedé como quieto a esperar a que terminara. Y sí me dio miedo porque vivo en un segundo piso, entonces yo sentía que ya se iba a caer esto. Yo estaba durmiendo cuando comenzó a temblar. Y ya pues nada más, bueno, como que se movía mi cama y ya me desperté y ya le grité a mi mamá, está temblando. Pues salieron corriendo, todos estaban gritando afuera, sabía todo. Alerta sísmica, alerta sísmica.